Y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a presentar el nuevo taller online para Halloween, que bueno, ya sé que es un poco tarde, pero no me ha dado tiempo a hacerlo antes y la verdad es que está bastante chulo. Lo que pasa es que no lo he podido decorar todo lo que yo quisiera porque, como ya os he dicho, no he tenido mucho tiempo, pero bueno, ha quedado bastante chulo y luego es solo vosotros echar la imaginación para decorarlo, ¿vale? El taller es esta casa de Halloween que está hecha con cartón y luego pues está decorada haciendo las vallitas, poniendo cositas, elementos tétricos como calaveras, huesos, luego las ventanas que las he hecho también con cartón y cartulina, poniendo unas cortinas así como viejas, un reloj aquí le he puesto como césped seco debajo de del tejadito, ¿vale? Luego también le he puesto stencils, ¿veis? En los tejados, por el suelo de la casa. También le he puesto tela de araña, no me estoy quedando enredada, arañitas, pues yo que sé, un poco lo que se me ha ido ocurriendo. Aquí lleva otro stencil que es unas ramas de árbol, vamos, un tronco de árbol. Y esta sería la parte delantera de la casa con la puerta, esto que son unas ventanas así como que sobresalen, aquí unos ventanales también, uno redondo, y aquí dentro, bueno, primero voy a enseñar la casa. Aquí le he puesto unas ventanas, todas las vallas y tal, y por la parte de atrás pues más ventanas, otro reloj y pues nada, todo pintado con pintura. Está la estructura hecha con pintura, el relieve con la pasta de textura y luego pues unas ceras metálicas para darle este efecto metalizado, y la verdad es que queda bastante chulo. Aquí le he puesto en dorado y en otros le he puesto en plateado. Y luego aquí lleva esto, que es un tirador, que todavía no le he colgado nada, que no me ha dado tiempo mucho, y es un álbum, ¿vale? El álbum lo he forrado con papeles y he hecho un álbum sencillo porque ya la estructura de la casa es bastante, lleva su tiempo y tampoco me iba a complicar mucho haciendo el álbum porque no, si no ya nos acercamos a Halloween y no os da tiempo a hacer el proyecto. Entonces, aquí le he puesto un tirador para poder sacarlo. Esto va forrado con cartulina negra y luego pues he utilizado unos papeles de Halloween que tenía por ahí y la verdad es que es bastante sencillo. No lo he decorado ni nada porque ya no me daba tiempo. Todas las páginas llevan un bolsillo para poder meter tarjetas y es simplemente la página, no lleva ni bolsillos en el lateral ni nada, ¿vale? Pero bueno, está bastante bien porque podemos poner fotos, aquí meter tarjetas y decorarlo luego un poco a vuestra manera, ¿vale? Sería este el álbum. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas, ¿vale? Y nada, pues eso, tampoco es muy complicado de hacer. Así que si no queréis meteros en algo muy complejo en cuanto a estructura de álbum, este álbum está bastante sencillito y bueno, luego ya lo podéis decorar bastante bien. Le podéis ahí hacer cosas. Pero lo bonito del proyecto es la casa de Halloween, que pues la verdad es que tiene sus pasos, pero queda bastante bien. Y aquí me hubiera gustado hacerle una entrada, pero ya no me iba a poner a hacer
a liarlo más y así se ha quedado. De todas maneras, luego esta misma idea, pues la podéis, no solo tiene por qué ser de Halloween, también podéis hacer, aplicarlo a otras cosas, hacer otra casa, pero que no sea de Halloween, utilizando la estructura de esta casa y nada, la verdad es que se puede aplicar, tanto para aprender cómo hacer una estructura y tal, que os enseño paso a paso, como para si queréis hacer un álbum sencillito también, pues bueno. Y luego también se aplican técnicas con la pintura efecto tiza, la pintura chalky, con craquelado y pues bueno, también las ceras metálicas y tal. Y yo creo que, bueno, también los stencils para hacer el relieve y pues yo creo que más o menos sería eso, aprenderíamos a hacer eso en el taller. Entonces, el taller es, lo podéis adquirir en nuestra página web, que es www.bellalunacrafts.com, y allí en la tienda, en la categoría de talleres online Bellaluna, podéis encontrar este taller y también muchos otros que ya hemos realizado, muy variados, y nada, simplemente adquirirlo como un producto normal. Y nada, y ahí vienen, os descargáis unos vídeos, bueno, lo compráis y luego llegará un documento con unos links para poder descargaros todos los vídeos y en esos vídeos pues os enseño cómo hacer el proyecto paso a paso. Y luego también un documento con, aquí no van muchas medidas y tal, porque realmente tenéis que seguir el taller para verlo todo, pero bueno, las medidas de lo que hay las podéis tener como referencia en este documento o las imprimís y así os sirven un poquito de guía para realizarlo. Y yo creo que no se me olvida nada, simplemente deciros que es un proyecto bastante chulo de hacer, mezcla varias técnicas. Y nada, seguro que os lo paséis bien y queda muy chulo en vuestra casa como decoración de Halloween o para lo que queráis hacer, ¿vale? Así que nada, yo creo que ya con esto he acabado. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o pregunta, pues podéis poneros en contacto con nosotras a través del correo electrónico o por teléfono y estaremos encantadas de ayudaros como siempre. Y nada más, que lo disfrutéis mucho, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a like si os ha gustado el vídeo. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!